Nena, una noche inolvidable, una noche especial para ti y para tu familia. Sí, la verdad, fue una noche con sorpresas, una noche muy... con un orgullo, ¿no?, de ver este homenaje que le hicieron a mi mamá y que no nos esperábamos. Y siento que se lo merecía. Nos da tristeza a la vez que no, ya no pudo ver ese trabajo realizado, que estuvo formidable, la verdad. Me encantó la película, me encantó todo, ¿no? La historia apenas puedo hablar porque sí fue muy, muy emotivo, la verdad. Tienes la catarsis a flor de piel, las emociones encontradas, yo creo que a todos nos tocó, sobre todo esa escena que no quiero spoilear, pero vale la pena mencionarla. Esa escena donde Carmelita graba su despedida. Así es. Sí, a veces al principio todo, que mi mamá estaba despidiendo y todo eso. No, tío, no los esperábamos. Qué bonito homenaje, que le agradezco a Eugenio, la verdad, y a la producción, y a todos, por este reconocimiento hacia mi madre, ¿no? Y esta escena en la que Eugenio pierde a su mamá, ¿sentiste algo cuando dice adiós mamá? Yo creo que a muchos nos cimbró esta escena, no sé si la alcanzaste a ver. No, sí, sentí en mi corazón que ella estaba con nosotros y que pues ahora sí que no sé, no puedo ni hablar, la verdad. ¿Cómo has vivido este duelo? ¿Ha sido un momento duro? ¿Te has apoyado de algunos terapeutas, tanatólogos? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Pues fíjate que no he necesitado ayuda, lo he llevado poco a poco, y pues ahora sí con el apoyo de mi esposo, José Manuel, de mis hijos, de Viviana, Manuel, Montserrat, Marisol, y de mi nieto Mateo, mis sobrinas, mi primo, o sea, todos... Hemos estado siempre juntos y unidos en todo esto, ¿no?, de mi mamá, y no me ha hecho falta pedir ayuda porque no he estado yo absorbiendo bien y llevando bien las cosas. ¿Se ha llegado a manifestar tu mami de alguna forma, alguna presencia? Sabemos que los ángeles existen, que las energías existen, mucha gente lo ha comentado, lo ha dicho. ¿Tú has sentido algo así? Fíjate que una vez que fui a su casa, sí sentí ahí un aroma de mamá cuando subía hacia ver a mis hijas, porque se quedan ahí en la casa de mamá. Y por ejemplo, ayer fue, creo antier, mi hija Marisol vio una lucecita en el estudio, porque como tengo todavía cerrado la recámara y el estudio, ahorita más lo abro para cosas, pero aún no he... O sea, voy a vivir yo ahí, pero ahorita ya me ha hecho difícil, ¿no? Porque es poco a poco. ¿Y qué significa para ti que Carmelita haya terminado sus días de gloria actoral? Es una gran actriz al lado de Eugenio Derbez en este proyecto de la película El Ballet. No, pues me encantó verla ahí, y de que Eugenio agradeció y que a la vez habló de su gran trabajo de mamá. Y estaba muy agradecido por lo que veo, y él, obvio, se puso muy triste en estos momentos porque de mi mamá se despidió y en la película se muere, ¿no? Entonces, hasta duro, ¿no? Duro. Y como te digo, le agradezco ese amor, ese cariño en su momento le dio a mi mamá. Muchas gracias, nena. Muchísimas gracias por estas palabras. No, a ustedes, Te abrazamos con a todos. Gracias.